si Charles Aránguiz, ante la ausencia de Mauricio Isla, va a ser el que ocupe la franja derecha, si Matías Campos va a ocupar la franja izquierda, todo eso en este partido que comienza en el relato de Paulo Flores. Se mueve ya el balón en el PPL Park Stadium de la ciudad de Filadelfia. En el Vichy también con Bielsa. Un mal de muchos años con el fútbol chileno. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Tiro libre perteneciente al conjunto de Ghana. El centro que viene sobre el arco de Bravo. Cabezazo abajo. Estaba posicionado de adelanto, ¿no? Nada, dice el juez. Solito cabezó Pancho, el capitán. Y el pito le hace el gesto al árbitro. Vamos a ver la jugada. Da la sensación de que arranca bien. Ganes. Opción sobre la portería de Bravo. El marcador está 0-0. A Samoa para el envío arriba. Cabezazo otra vez. Solito. Solito para el cabezazo otra vez el ganés. Ahora fue Muntari. Cuatro grandes candidatos para quedarse con la Eurocopa, que comienza a mitad de este año. Y perdió Italia frente a Estados Unidos en Génova. Esa sí que fue sorpresa. 1-0. Sí. Carga Chile. Cuidado que puede caer el primero. Había posición de adelanto cuando anotaba Matías Campos. Cuando ingresaba Charles Aránguiz, algo adelantado. Pitó el señor Basaco de Estados Unidos. Aquí mando yo, ¿ah? Lo dijo clarito. No ha tenido muchos minutos en el Napoli. Es un jugador que necesita jugar, que necesita acumular tiempo en cancha. Porque si no va perdiendo confianza. Yo tengo la sensación de que voy que le va a dar minutos ya. La opción le pertenece al equipo chileno. Matías Fernández, toque abajo con Suazo, pasó Matías, quedó picando el balón, atento Boyé en el fondo defensivo. Ganes se aproximó, atravesado por Gary Medel, si se fijó, venía con mayor opción, tenía el control de la pelota el jugador de Ghana y tres jugadores chilenos salieron a apretarlo hasta que la perdió. Uf. Y ahí Pepe Rojas se equivoca, cuidado, balón atrás sobre la última línea, peligro para Chile, el recién ingresado en Pong, balón abajo, no alcanzó a llegar a Samoa. Y sale Chile. Pero ha faltado llegar al arco contrario. A Samoa se enredó y ganó Falto González. Ya sale Marcelo Díaz. Gary Medel. Viene Alexis Sánchez con Matías Fernández. El autopase. Ya viene Matías. Suazo por izquierda. Tan solo. Balón. Viene el primero de Chile. Engancha Humberto. Le va a pegar. Se demora. Mete el centro. Sánchez. Sánchez. Fernández. Y se la pierde en Chile. Viene el portero. Wallace y Boyé prácticamente cerquita de la línea. Quería la opción. Aquí llegó Matías. Anunciando sobre el territorio defensivo Marco González, Marcelo Díaz. Otra con Gary. Muy bien Alexis Sánchez. Rapidísimo de pensamiento con el balón. Ahí va Alexis. Pelota para Campos Toro. Solo. Abajo metía al centro para Suazo. Matías Campos Toro prefirió. Vio que venía destapado Humberto Suazo. Dudó en ese momento y bueno, se desaprovechó una segunda ocasión clarísima. Marcelo Díaz carga a Chile. Domina absolutamente el conjunto nacional. Qué bueno el toque solo. Charles Aránguiz, posición de adelante. Ahora sí. Con tiro libre indirecto va a reponer el conjunto de Ghana. A ver, quiero verlo, ¿no? Mira atrás. No. No. Está habilitado. Está habilitado. El reglamento de la FIFA hace un rato. No se pueden usar ese tipo de cosas en los partidos. Ese tipo de artículos, está bien. En los partidos profesionales. Ok, gracias Don Iván. Para que sepa muy atento, para que sepamos todos. Por supuesto, siempre es importante seguir aprendiendo. Pelota por el flanco derecho para que venga Charles Aránguiz. El envío para Gary Medel. Medel que el envío, territorio derecho, Aránguiz solo, pelota abajo. Quedó picando ese balón, no llegó Suazo. Y el portero, Wallace, que se enoja con su defensa. Córner para Chile, será el segundo del partido, compañero. Qué lindo pelotazo de Gary Medel, ¿eh? 63 presencias. ¿Y eso qué implica? Con la selección chilena, con lo cual sube un poquito en el ranking y queda junto con Javier Márquez en la octava posición de los jugadores que más veces han vestido la camiseta de Chile. 63. Todavía lejos de los 84 partidos de Leonel Sánchez, ¿no? Sí, señor. El centro que viene. Cuidado, el cabezazo arriba. Medel. La vio pasar, la dejó pasar el portero. Se dio cuenta que iba por arriba y ahí en definitiva. El Milan de Italia. Señor. Dos hombres en la barrera de Chile. Fernández y Sánchez. El remate que viene de Montari arriba. Nada. Se fue esa pelota. Saque de meta para Chile. Sódima. La casa oficial de la selección. Suazo. Marcelo Díaz comienza el balón al fútbol Chile. Qué bueno el toque, era en profundidad. No se atrevió nunca a hacer la diagonal ahí. Campos Toro. Pero vuelve a recuperar Chile tras el cruce de Marcelo Díaz. Fernández y Suazo. Bueno lo de Suazo para Aránguiz. Cae o no el primero, muchachos. Centro Boateng. Y la salida de Boyé. Cuando Chile intenta por la franja, Felipe Fernando.
complica. Fernández con Alexis. Bien Alexis. Se la juega Alexis. Falta. Pasó en falta. ¿Qué dice? No sé qué va a esperar usted. No le creyó Alexis. Ya se juega Gana. Al Hassan. A mí no me pareció que... Ah, ¿no? Perfecto. Es bueno discrepar de repente. Sí. ¿Ah? Estoy con el árbitro. En esta, pues yo no. Le viene el fútbol perteneciente al cuadro de Gana. Insiste en colaboración directa sobre tres cuartos de cancha. Solo baten abajo. Gol de Gana. Gol del equipo ganés en Pong. Rápido. Jugada por el territorio izquierdo. Balón en diagonal. Y aparece en Pong solo. No estaban ni los González ni Rojas. Apareció por la banda derecha. Balón abajo. No. Nada que hacer, Bravo. Es. Estaba Roja. Estaba Roja. Estaba sí. Roja. Se queda totalmente dormido. Y ahí está el 1-0 para el conjunto de Gana. En 42 por cumplir, compañeros. Gana, gana. Ah, gana, gana. 1-0. Creo que merecidamente, pero así es la cosa. Así es el. No, espérese, no es Roja el que lo suelta. ¿Eh? Es Matías Campos. Lo estaba marcando, lo suelta. Y por eso llega libre. Y solo es un error táctico personal. Específico de Matías Campos, que tenía la marca, la soltó. Y por eso se mete. Entonces el número 7 de Gana para marcar el 1-0 derecho y busque Chile con tres delanteros. Avanzados 11 minutos en la segunda parte. Se equivoca Gana en la salida, recupera Alexis Sánchez, se va a jugar la personal. Apertura para Suazo, puede caer el empate Humberto. Solo, solo, solo Sánchez. Increíble el gol que pierde Alexis. Guaracey, notable en todo caso para la contención. Se lo perdió Chile y corre para el equipo nacional. Será el sexto del partido. Señoras y señores. Una fichita también al arquero. Y las dos veces extraordinario. Pelota arriba. ¡Uy! El cabezazo en solitario. Creo que Marco González ya le dio cuando venía cayendo de su impulso. Lo tuvo Lobo del Aire, que es un certero cabeceador. Mira, aquí está la retención. 1-0 a Chile. Por Chilevisión Deportes TV de verdad. Envío abajo, cuidado. Solo y la pelota queda en el vertical derecho. La suerte estuvo con Claudio Bravo. Se acaba de salvar la Roja. Lo tuvo a Samoa. Era el 2-0 para el Suazo. Eduardo Vargas la recupera para Chile. Balón para Alexis Sánchez. Se muestra Suazo. Pelota abajo. Matías Fernández. Fernández en la apertura. Campos Toro. Enganche. La buena lo que hace. Pelota para Fernández. Cae o no le empate. ¡Matías! ¡Gigante Guaracín! Séptimo del partido, cuarto del segundo tiempo para Chile. Si alguien está salvando a Gana del empate, es Guaracey. Despacio Chile para buscar el empate. Gana, evidentemente busca el contragolpe. Campos Toro para Suazo de primera. Viene Humberto. Oh. Atención, aquí puede caer. Se juega la personal. Pero, Sánchez, abre. Abra, abra, abra. Juegue. Se demoró. Pelota abajo Sánchez. Al remate de Marcelo Díaz. Y la pelota afuera. Y se acaba de salvar Gana. Llegó Chile. Triunfa el número 2 del conjunto Ganés con Boa. Tenga abajo ahora para Samoa. Samoa y el toque. Salida diagonal en el cruce. A medias. Perdiendo Domínguez. ¿Qué dice el juez? Había falta anterior. Detenido. A ver, amarilla para. Y se va a Campos Toro. Se va a Campos Toro. Tenía una amarilla. Se va a Campos Toro. Tras la infracción en contra de Acuac. No me parece, ¿eh? No me parece porque no podía hacer otra cosa. ¿Qué iba a hacer? Al tocar la pelota, el jugador de Gana, al llegar antes, no puede desaparecer físicamente de Campos Toro. 100% para Chile, 44% para Gana en estos ya 26 minutos de la segunda parte. Chilevisión Deportes, TV de verdad. Directo, vivo, directo desde Filadelfia, Estados Unidos. Apoe, era buena la acción, pelota dividida, no alcanza. Boateng, sí, primero en el remate sobre la portería de Bravo. Pelota afuera, llegó Gana, se acercó en algo. Gana menos, Banfield. El capitán en el despeje. Cae en Gary Medel, que está en todas partes. Insiste ahora. Tocando a Vargas. Pelota abajo para la media vuelta de Matías Fernández. Fernández y quien se pregunta con Alexis. Abajo le marca la cancha. Bueno. Fernández. Ahí está el empate. Fernández. Oh, Sánchez, penal. Eso es penal. Penal, 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 penal. Pancho lo toca. Alexis Sánchez. Tanto va al canto del agua que está bien mojado. Y al final se rompe. Llegó Chile. Gran opción para el empate. Penal para la Roja. Preparamos la garganta para ver si cantamos el empate de Chile. El marcador está 1-0 en favor del cuadro africano. Guaracey, la figura del partido frente a Matías Fernández. Amo y señor de las pelotas detenidas a Chile.
Fernández se acomoda, preparamos la garganta, cae o no el empate. Fernández corrió los pasitos, le dio, pierna derecha. Defensivo, se mete Boateng, ganador primero e impulsor de esta carga de Chile con todo, Matías Fernández, Fernández por el segundo, a ver muchacho, va a jugar para Alexis, ahí está Alexis, adelantado Guarase, le dio con derecha, quedó picando esa pelota, falta una vez, ahí era bueno el intento para Vargas, fue corto el toque, la opción le pertenece ahora al conjunto africano, a Poe, carril izquierdo para luchar, meter y tocar, para el conjunto africano, bueno el envío, apoyo abajo, cuidado, puede caer y se salvó Chile. Se lo pierde ahora Bafoe, se lo pierde Bafoe, se lo perdió Bafoe para el conjunto. Y el tiro libre. No, está tranquilo ahí con las manos. Arriba. Pero mueve la cabeza el bicho, sí. Para todas partes. Viene Matías Fernández, el librito este duró un minuto y medio. Arriba el centro, aquí se va a acabar este compromiso. Se desparraman blancos y rojos. Bronceados naturales y blanquitos. Pelota que viene arriba. Tocaba González. Y se acabó el partido. Se ha igualado en Filadelfia. En un partido que ha tenido de todo. Y tuvo de todo. Bochorno, lluvia, expulsados y goles. Han empatado chilenos y ganeses. 30 minutos del segundo tiempo. Matías Fernández el 1-1. El único gol de Chile. El 1-0 Marcelo marcó.